Hey, ¿qué tranza familia? Esta ocasión les traigo el video que les había prometido sobre nuevas filtraciones de Conduit, la próxima leyenda que está destinada a salir en la temporada 19. Y ojo, esto no es algo que esté asegurando solo porque sí y sin motivos. En las últimas actualizaciones se han encontrado archivos de esta leyenda, así como se encontraban archivos de Revenant en la temporada 17, archivos de Ballistic en la temporada 16, y así sucesivamente. Como ya lo saben y para los que no estaban enterados, esta nueva leyenda ha sido causa de mucha polémica dentro de la misma comunidad. Según lo último que se filtró, esta leyenda es una leyenda que viene del futuro, es decir, como un tipo Trunks. Su tarea es hacer que sus padres, Octane y Lifeline, salgan de los juegos. Es lo único que sabemos, también conocemos sus habilidades que más adelante vamos a estar hablando de ellas, pero de mientras vamos a enfocarnos en lo principal y en las novedades. No quiero abrumarlos con las cosas que ya saben. Y quiero aclarar que hago este video basándome en filtraciones, y a pesar de que sabemos que estas filtraciones podrían ser solo un boceto o una idea descartada, como ya les he dicho en videos pasados, todo es posible cuando se trata de filtraciones. Pero antes de continuar, recuerden que subo videos informativos sobre Apex Legends todos los días, así que asegúrense de estar suscritos al canal y tener activadas las notificaciones para no perderse ni uno. Regresando al tema, resulta que este tema de la hija de Octane y Lifeline no es nuevo, de hecho no es ni siquiera de esta semana. Hace unos 15 días aproximadamente fue la primera vez que se habló de estas filtraciones. De hecho, fue un TikTok subido por un usuario llamado Alpha Session. No les quiero hacer muy largo el cuento, en resumidas cuentas, es todo lo que nos habían dicho Tordan Smash y Osvalda Tore, pero desde mi punto de vista, este chico como que explicó mejor las habilidades. Gracias a esto, sabemos que esta leyenda es prácticamente todo lo contrario a Lifeline, en dado caso de ser su mamá, pues tiene sentido. Su pasiva, en vez de revivir aliados, ejecuta enemigos. Su táctica, en vez de curar aliados, sí los cura, pero antes va a drenar la vida de los enemigos. Y al final tenemos la ultimate, la cual cancela reanimaciones y evita que los enemigos puedan reanimar por 7 segundos a sus aliados. Como ya se los mencioné, es todo lo contrario a Lifeline, con lo cual podríamos llegar a la conclusión de que tiene un poco más de parecido a su padre Octane. Y prepárense porque se viene todavía lo más interesante que va relacionado a las nuevas filtraciones. Si bien, como se los mencioné, estas filtraciones se supone son viejas y podrían estar descartadas, las filtraciones que les voy a mostrar a continuación son nuevas. Y con estas podríamos relacionar directamente a esta leyenda con Octavio. Y ojo, esto no confirma directamente que es su hija, simplemente son algunas coincidencias. En primer lugar, tenemos una pose para Banner en donde Seer le deja como un autógrafo, pero al parecer él no se ve muy contento. Y quiero dejar algo súper claro de esta pose de Banner. Seer es parte de esta animación, y lo dejo en claro porque a lo mejor muchos podrían pensar que esta animación es para Conduit, cuando no. De hecho, la animación de Conduit es la que no se ve. A lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero la relación entre Octane y Seer no es la mejor. Me parece que actualmente ya son un poco amigos, pero en el pasado eran como rivales. De ahí en fuera, si no estoy mal, otra leyenda con la cual no se lleva para nada es Catalyst, pero pues no tiene nada que ver. Entonces, si tomamos en cuenta que se trata de la hija de su ex rival y ahora entre comillas amigo, creo que tiene sentido el por qué no le cae tan bien esta nueva leyenda a Seer. Y ojo, él ama a sus fanáticos. Y tengo otra posible teoría para esta nueva leyenda, pero esa la dejaremos para el final. La segunda animación filtrada de Conduit es un finisher o ejecución, como lo conozcas. Esta, al igual que la otra animación, no muestra a Conduit, solo muestra a la víctima. Puedes imaginar lo que quieras, sin embargo toma en cuenta lo siguiente. Esta animación lleva como nombre Selfie. Y sí, ¿quién es la leyenda que más acostumbra a tomarse selfies durante las partidas? Efectivamente, Octane. De hecho, al parecer sacaron esta ejecución de Apex Mobile. Ahí había una ejecución que literalmente era Octane haciendo esto. Les recuerdo que estas dos animaciones son recientes filtraciones sobre Conduit. Al final, estas pistas están conectando bastante bien a que por lo menos va a tener algún tipo de conexión con Octavio. A estas alturas tengo otra teoría sobre esta nueva leyenda. Puede que ya no se trate de la hija de Octane y Lifeline del futuro, sino de una fanática de los Apex Games, la cual se va a volver una leyenda. Puede que esta fanática sea tan intensa que por eso a Seer no le cae bien. Y por eso, una de sus ejecuciones es la prueba en fotografía
de que ha eliminado a una leyenda. ¿Quién sabe? Como se los dije en un inicio del video, todo puede pasar y al final algunas de estas filtraciones conectan muy bien con lo que ya esperábamos. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? ¿Cuáles son sus teorías respecto a esta nueva leyenda con estas nuevas filtraciones? Yo honestamente ya no sé qué esperar, pero como lo habrán notado, tengo diferentes expectativas. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen el video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Yo sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.